Buenas, bienvenidos al tutorial de reservar tu visita. Podemos poner un precio general, por ejemplo 20 euros, también podemos poner un precio reducido y ponemos las condiciones para el precio reducido, por ejemplo, niño menor de 12 años. Podemos poner que el precio se multiplique por cada participante de la reserva. También podemos configurar si queremos que la reserva se cancele al pasar X minutos. En caso de que el cliente haya rellenado toda la información sobre la reserva pero no haya hecho el pago, si pasan X minutos que nosotros seleccionemos, la reserva se cancelará por completo. Así como el número mínimo de participantes para realizar la reserva. Esto quiere decir que se le hace saber al cliente que si para el día de la actividad no se han apuntado suficientes reservas, la actividad no se podrá realizar. También podremos poner el número máximo de plazas para nuestra reserva, por ejemplo 100.